tercera tú. ¡Picante, baby! ¡Picante! ¿Cómo está, mi gente? Estamos aquí de nuevo, el live más picante del planeta. El mejor live de solteros existente en el universo. Los ángeles quisieran estar conectados en este live. ¡Wow! Pero en el cielo no hay Instagram. Muy buenas noches a toda mi gente que está por ahí desde cualquier parte del mundo, España, África, República. España está agotado. Tú dices, sí. Hay una española que siempre me escribe. Ella siempre me escribe diciendo, no, tú te equivocaste en esto, tú tienes que decir esto, Félix dice esto. Sí, tú no puedes decir quién te escribe por después de dejar de escribir. Sí, queremos que sigan escribiendo. Señores, señores, váyanse conectando porque hoy el live va a estar picante. Va a definir lo que es un estereotipo. Según el diccionario, la palabra estereotipo se define como el grupo de características o comportamientos o cosas que se entienden en una cultura que están clasificadas para algo en específico. Por ejemplo, en los estereotipos de género se entiende que el color rosado no es de varón. Por ejemplo, el color rosado no es de varón. El color azul no es de hembra. Es un estereotipo de género. En las relaciones amorosas se entiende que es un estereotipo que el hombre es el que tiene que pagar la cuenta. Que aunque la mujer invite, el hombre paga. Yo estoy de acuerdo. Tiene demonios, ¿no? ¿Cómo que demonios? ¿Por qué? Tenemos que defender nuestra casa. Perdón, pero bueno, pues, no, porque si ella invitó, ¿me entiendes? Culturalmente ella entiende que, por ejemplo, el día tu te voy a explicar, te voy a dar testimonio. ¿Cómo se llama testimonio? Escucha testimonio. No, un testimonio muy fuerte. O sea, cuando ella ve la ella sabe y lo ve. Día de mi cumpleaños. ¿Cumpleaños número qué? No. Me hacen una invitación a un lugar. Me dicen, tengo entradas para ese lugar. Oye, profundidad. Y yo digo, bueno, el lugar no está cerca, está a 4 horas de la capital. No. Sí. Y mande, fue para Puerto Plata. Por ahí. Me hacen la invitación para el lugar. Ajá. Me monto en mi carro, lleno el tanque de gasolina. Yo lleno mi tanque. $2,000 abajo ya. Recojo a la persona. Ajá. Y voy a la invitación. Bien. Cuando llegamos, la entrada, una cuestión, no, es una entrada de que yo, ¿qué? Había que soltar una moña. Solté la moña. Terminamos todo. Hay que comer después que uno se baña. Ajá. Pagué yo también. Mi cumpleaños. No, eso está mal. Mi cumpleaños. Entonces, es un estereotipo. ¿Me entiendes? No. Que la mujer invita y también quiere que tú pagues. No, eso no está bien. Esos son estereotipos, cosas que usted entiende en su mente que la gente debe de hacer y debe de actuar. Entonces, la gente en las iglesias tienen estereotipos a la hora de pedirle a los solteros. Ellos dicen, ellos generalizan y dicen, yo quiero, Giancarlo Vanega está por allá, Giancarlo Vanega tiene algo que decir en esta hora. Ellos dicen, yo quiero un siervo de Dios que ore. Yo quiero un siervo de Dios, Sataray, que hable lengua. Porque si habla lengua es sinónimo de que me puedo casar con él. Sigamos. Cada vez que una orden siempre manda al grupo. ¿Cómo así? ¿Qué? Allá, gente, bendiciones. Pero él cumple con el que. ¿Cómo que me quite qué, bro? ¿Cómo quite que no dejas así? Tú sabes que largo. Escucha, Guido, tú sabes que según los estereotipos de muchas mujeres le gustan los hombres con barba. Sí, bro, yo me doy cuenta que ese es el filtro. Es el filtro de todos los hombres, ¿tú sabías? Las mujeres tienen que ponerse el filtro en el celular. El hombre anda con su filtro arriba. El hombre es feo, tiene que tener su barba. No, usted no puede ser. Usted no puede ser. Mira, mira esa sonrisa. No, qué pasa, bro. No digan nada que me cierran el celular. Escucha profundidad. Es primera vez que tú llamas a este live más picante, pero el picante del planeta. Y tenemos algunas preguntas que hacerte. Ahí está la selva de Dios, Marcel, preguntando cosas.
Ella tiene su estereotipo. ¿Cómo? Y sabe que va. Una pregunta, ¿cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Mi nombre de pila es Willy Domínguez, pero me conocen como Guido. Aquí en Santiago me conocen como Guido. ¿De Santiago? ¿De Santiago? Santiago. ¿Tú sabes? Una pregunta. ¿Qué tenía? 27 años. Ahora viene la pregunta que todos quieren saber. ¿Los cristianos deben de tener todavía no, esa no, es verdad. ¿Casado, soltero o en búsqueda? Casado con mellizo. Ay, casado y con mellizo. Mándenlo los corazoncitos rotos, mándenlo, por favor. Ay, padre, nada que ver, nada que ver. Ay, padre. Sí, sí. Okay, el señor me hizo el favor. Ya, de casado con mellizo. Y con mellizo. Qué golpe. No lo crees. Una pregunta. Dámelo. ¿Tú crees que los cristianos deberían tener estereotipos? Sí, claro. ¿Por qué? Es que el estereotipo se basa mucho en el gusto de cada quien. Okay, el estereotipo, pero, o sea, los estereotipos tú lo haces haciendo... Y en mi caso, yo siempre hice estereotipos, más o menos Rubín quien sabe mi historia. Y yo siempre hice muchos estereotipos. O sea, lamentablemente tuve una vida un poquito desordenada antes de ser cristiano. Espera. ¿Cómo así que muy desordenada? ¿Besaste mucha sierva en la soltería? Varón, mi esposa posiblemente ve este live. ¡Sí, bro! Ahí. Una pregunta. ¿Tú sabes lo que era? ¿Los estereotipos no son ese tipo de cosas que rigen el pensamiento social, como que todo el mundo va en esa dirección? Exactamente, es cuestión de cultura. Si te das cuenta, el estereotipo se basa, por ejemplo, aquí el hombre, aunque el hombre moreno tiene su público, siendo honesto, el varón y yo tenemos gente que empiezan así, pero cuando el santiaguero llega a Santo Domingo, abren las aguas, y ustedes saben que es así. Son estereotipos. Yo a mí me gustó una que le gustaba a Rubín, pero Rubín que no le gustaba a ella, sino a la hermana. Sí, un triángulo rarísimo. Rarísimo, loco. Pero es vaya la vida. Tú sabes que sí. Pero eso es cosa de la vida. Son estereotipos por los capitales. ¿Cuáles son los estereotipos entonces que tú buscas? Si tú tienes estereotipos, ¿cuáles son los que tú buscas? Los que buscaba, varón. Los que tú buscabas. Mi amor, buscaba. Ya no busco. Ok. Estereotipos que yo buscaba antes, tenía que ser chiquita, de por el FAO. Sí, tiene muchas ventajas que no explicaré en este live porque no es. Tiene casi. No es tan listo para. 6'5 de estatura. Okay, entonces te gustan chiquita, te gustan más chiquitas que tú. No, cualquiera más chiquita que yo. Me gustan las mujeres como, o sea, que me den por el pecho, vainita, mujeres chiquitas, porque si duele menos los golpes, vainita. Pero, okay, me gustan chiquitas, me gustan mujeres cariñosas, o sea, la mujer cariñosa, pero físicamente tenías que tener de dónde sentarse. Por el FAO. Pero por el FAO, o sea, mira, eso es ley, o sea, yo voy a ser un hombre grande, flaco. Una pregunta. Si ella te invitó a salir, ella te dijo, yo quiero salir contigo, conozco un restaurante, quiero que vayamos a ese lugar. ¿Quién debe de pagar las cuentas? Yo. ¿Cómo que tú? ¿Por qué? Yo la pago. ¿Por qué? Mira, la mujer realmente para mí, a mi percepción personal. Yo sin dinero tuve mujeres que son hijas de papi, mami, super hiper popi, super hiper popi. Tranquilo, varón. Pero que yo, tranquilo, yo tuve relaciones, han pasado, obviamente. Y el punto fue que yo no tenía dinero. Pero yo llegué a esos estándares solamente con una cosa que una amiga en común de Rubén Quimia me dijo una vez: no existe algo más poderoso que un rapero cristiano. Espérate, repite. Amiga, yo dije, amiga.
que un rapero cristiano. ¿Por qué? A nivel de muela no existe nada más poderoso que un rapero cristiano. Porque no solamente es verbo, tenemos conocimiento, loco. O sea, nosotros tenemos verbo porque somos raperos, pero tenemos el conocimiento. Nosotros vivimos lo que decimos. Mira, mira. Dámelo. Eso tiene que pagar, ¿por qué? Entonces, aquí caemos. Yo entiendo que lo primero que tiene que ver la mujer no es el dinero, sino la generosidad, ¿sabes? La disposición de ser caballero, de esa enamorarse de la antigua, de abrirle la puerta del carro. Toditas las mujeres, o sea, las mujeres en sí son casi todas muy hipócritas, con respecto a que todas quieren un hombre muy honesto, muy... Yo espero que aparezca una que nos demuestre lo contrario. Oye, todita la mujer dice, yo quiero un hombre súper honesto, real, que soy cuando tiene una tan dispuesta a aguantar un hombre totalmente honesto. Tú tienes que pintársela como... Hay mujeres tienes que pintarte. Hay un hombre que me diga la verdad, que sea honesto. Y cuando uno es honesto, se pone a la grito. Ninguna. ¿Por qué me hablaste así? La mujer es distinta que uno. Mientras más duro tú le engañando, la más te amas. Eso es verdad. Más te quiere. Págale su restaurante, ábrele su puerta, de sus flores, aunque así no te guste. Es que tengo amigas que me están escribiendo aquí, me están diciendo, y eso no se ve como machismo, el que tú tengas que siempre pagar, el que tú siempre tengas que abrir la puerta, como si la mujer es un ser inferior y más débil que tú tienes que meter la mano para que ella pueda subsistir. ¿Cuándo una mujer te ha abierto la puerta del carro? A mí una vez. Mi mamá. ¿Ah, sí? Yo enyesado, mi mamá, cositas así. Entonces, enyesado, sigamos con los nenes. Cargado, mi esposa me abre la puerta del carro si tenemos que montar un tubo o algo así. Eso es porque tú no tienes dos brazos. Porque si tú tuvieras que exacto. Brazos, no exacto. Pero hay de mí si yo no abro esa puerta del carro cuando nos desmontamos y yo que andamos juntos. Pero soy yo que tengo que abrir la puerta del carro. La mujer le gusta esa mentira. Y es bonito porque es la mentira de cuento de la que le venden en Disney. A él le gusta esa vaina y uno tiene que jugarse para que se sientan contentos. Porque tú mencionaste cosas, pero tú no mencionaste como estereotipo que fuera de oración, que cante en la iglesia. Hay gente que tiene que ser... No, físico. Hay gente que dice que si no canta, no se... No. Si no danza. Varón. Varón. Tiene su fluidez. Regularmente son las mujeres que hacen ese estereotipo. Las mujeres quieren a Brad Pitt, la cara de Brad Pitt, el físico de Arnold Schwarzenegger, el carisma de Rubinsky... Y la unción de Jesús, Jesús mismo en vida real, tú sabes. Eso no existe. Realmente, a nivel de espiritual, casi no existen estereotipos de hombre para mujer. Las mujeres siempre ponen ese estereotipo, pero... Eso es verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los quiero. Los amo. Me van a buscar. Dios te bendiga. Dios te bendiga, chico. Hermana. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Estaba matándome de risa con el video de ustedes. Míreme, wow, su internet necesita oración, pero. Pero a ella se le ve que está bien ahora. Sí. Ella se le ve que ora. Usted ora mucho. Ora mucho. Bastante. Veo como un resplandor en su rostro. Se le ve a Dios en los lentes a usted. Wow. Hay un archivín, una información sobre que necesitamos saber. Muy importante, ok. A ver, cuéntame. Que no va a ayudar con eso. Fluya. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Sandy. Sandy. Sandy, ok. ¿Y tu apellido? Almazán. Almazán. Como, tú eres árabe. Por ahí. No los escuché bien. Que si tú eres árabe, tu tía, por ahí. Soy peruana, así hablamos los peruanos. ¿Cómo repite? Soy peruana. Pero de descendencia oriental. Descendencia española, el apellido es español. Ok. ¿Qué edad tú tienes, corazón? 25. Escúchame, antes de continuar este live, escucha esta profundidad que te voy a desatar, Sandy. Vas a servir a Dios, toma nota, esto va a cambiar tu vida. Escúchame, te voy a desatar una revelación. No lo conoce todo el mundo esto, pero cuando tú escuches esto, Sandy, tu vida cambiará. Anota esto que te voy a decir. Lo estoy sintiendo. Escucha bien. Más 1-849-265-2133. No, ese es el mismo. Ese es mi WhatsApp. Escribe porque Dios cambia.
Hay otro número, mira, yo estoy viendo otro número. A ver. Ahora digo mi ascendra. Copien los dos números. Oye, que todavía falta preguntando. Mira, una pregunta. ¿Tú eres soltera? Estoy acá en el live porque soy recontra soltera. Tú eres recontra soltera. Solterísima, solterísima. Mira, wey. Ya no están llegando las investigaciones. No están llegando. Ya no, el equipo está aquí, no, ya está investigando. Mira, Sant, vamos al tema. No, espérate. ¿Cuándo fue la última vez que te invitaron a una cita a salir? ¿Tú quieres visa americana? ¿Cuándo fue la última vez? En septiembre, el año pasado. Está cerca, no, es sincera, es sincera. ¿Tú, ¿tú tienes visa americana? No, todavía. Mírame, ¿y en qué parte de Perú tú? Yo estaba en Perú por ahí, por eso me... Yo nunca he ido a Perú, me gustaría ir. Sí, yo vuelvo a Trujillo, Trujillo. Es el pueblo de Bandaña. ¿Y es como tú ese lugar por ahí? ¿Perdón? Es como tú ese lugar por ahí, así de bonita. Es lindo. Tienes que conocer Perú. ¿Conoces? Pero, pero tú no seas así, porque él te dijo que tú eres linda, sonrójate. Estamos diciendo todo. Ok, Sandy, vamos al tema, Sandy. Vamos al tema. Sandy, los estereotipos. ¿Tú estás de acuerdo? Ah, tú eres cristiana, Sandy. Apúntame. Obvio. Oh, soy cristiana. No, que yo te estoy viendo a Dios, los años. Sandy, tengo una cosa, Sandy. ¿Tú entiendes que como cristiana debes de tener estereotipos a la hora de elegir a una mujer? O sea, yo creo que definitivamente existen los estereotipos. Claro. Obviamente, ¿no? Y los estereotipos no creo que sean en realidad en general dentro de todo el cristianismo, es cada uno. Cada uno tiene sus estereotipos. Por ejemplo, yo no soy de tener estereotipos tan marcados a la hora de que... ¿Cuáles son los tuyos? Bueno, un segundo. ¿Qué hay que hacer para tener una persona como tú? Así, ¿cuáles son los estereotipos que hay que tener? A ver, escucha. Es que de pronto no me van a creer. Yo no soy tan de fijarme en lo físico. Yo tengo una teoría, ¿saben? Uh-huh. Evidentemente... que para que alguien te pueda gustar, tiene que entrar por los ojos. O sea, obviamente, no todo entra por los ojos. Cristianamente, pero... por ahí. Que... ¿Perdón? Sí, que sí, continúa, mi amor, no la hagas caso, no la hagas. Esto es que tú y yo. Yo creo que todo entra por los ojos, definitivamente. Pero creo que eso no es todo. Porque de pronto tú puedes conocer a una persona que es atractiva, que físicamente es atractiva, pero a la hora de conocer más a esa persona no te puede llenar o no encuentras lo que estás buscando. Okay. Yo soy así. Sandy, tú no queremos saber qué es lo que hay que tener, qué es lo que te gusta. Porque aquí, qué es lo que te gusta, para uno saber si se mete al gimnasio. Aunque tú no buscas mucho lo físico, algo físico. Por ejemplo, si tú te vas a casar con un hombre, cuando tú te despiertes en la mañana, lo que tú vas a ver va a ser físico, tú no le vas a ver alma, es más, tú tal vez nunca le ves el alma, ¿entiendes? Obviamente, pero es que yo no estoy diciendo que todo es netamente la personalidad de esa persona. Tiene que gustarte, sea feo o sea guapo, tiene que gustarte. Ajá. No sé si me explico. Claro, ¿y qué es lo que te gusta a ti? Es que tú no me estás entendiendo lo que está pasando aquí. Eso es lo que queremos saber. Queremos saber qué es lo que te gusta a ti. ¿Qué me gusta a mí? Es que yo no tengo algo bien marcado. A mí me gusta y me gusta. Mira, si es que te gusta a otro, ya hay un problema. Ya es así que nos parte el alma y el corazón. Sandy. Estoy entendiendo bien porque como que se entrecorta. Creo que el internet se está cortando. Tranquila, que se está cortando. Alejandro, espero estar con todo en live tuyo, amigo. Ahora estaba en una cena familiar. Okay, vamos a ver. Alejandro, mándame la solicitud, Alejandro. Mándame la solicitud. Sandy, dime entonces, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? O sea, ok. ¿Te gusta moreno, así como moreno? ¿Qué me gusta? Físicamente, tiene que gustar, sea moreno, sea blanco, alto, sí tiene que ser. Tiene que
ser alto. Ah, tiene que ser alto. Ok. Como bien. Más o menos, ¿cuánto? ¿1.82? No, es que espero las mujeres son bajitas. Si no, yo soy alto, pero yo soy alto. Tú eres más alto, pero yo soy alto. Yo tengo 1.82. Es que yo, yo no soy tan bajita, entonces no... Sí, me gustaría tener un chico alto, porque creo que es sinónimo de protección, ¿no? Okay. Pero por lo demás... El estereotipo tiene que ser alto. No tan blanco, ¿sabes? Tampoco. Ok, vamos a hablar de estereotipos ministeriales. ¿Quiénes te gustan más, Sandy? ¿Los músicos? ¿Los músicos? ¿Los evangelistas? ¿Los profetas? ¿Los pastores? ¿O los apóstoles? ¿O los raperos? ¿Los humoristas? Háblanos de eso, Sandy. Me encanta la música urbana. Okay. Por ejemplo, ¿cómo quién te gusta? ¿Tú escuchabas a Rubín? ¿Perdón? Te preguntas de tú que no quiero preguntar. No escuchaba a Rubín, a Willy Aquino, a Rubén y Rulay. Sí, escuchaba a Rubín, claro, que hay que hablar. Y Rubín te llama, te tiene los estereotipos, Rubín. ¿Qué pregunta tan directa? Yo creo que... No, porque es que tú la picante. Sandy. Yeah. Yo dije hace rato que más o menos el estereotipo físicamente no es tan marcado, ¿okay? O sea, que físicamente para ti el estereotipo... Definitivamente no pasa. Pero a mí lo que me importa mucho es la personalidad, o qué es lo que busco yo. Yo busco un nombre de Dios. Yo no quiero un nombre que sea solo cristiano. Yo quiero... Te queremos mucho, Sandy, pero yo lo que pasa, Sandy, es lo que pasa. Yo no conozco una mujer que era un hombre del diablo. ¿Tú conoces una mujer que era un hombre del diablo? No, dentro de la iglesia, escucha, es que dentro de la iglesia los cristianos, ¿sí? Hay cristianos que van a la iglesia porque, en fin, otros solo van a tocar, son músicos, y no están tan enamorados de Dios como yo quisiera. Yo no quisiera un hombre que no ame a Dios o no está tan apasionado por Dios como yo. Porque no va a apoyarme a mí en el momento en que Sandy, a ti te enamora ver un hombre hablando en lenguas. Tampoco, o sea, no me va a enamorar un hombre hablando en lenguas en Instagram, pues. Eso no te gusta, ¿verdad? Esos predicadores que hablan en lengua y hacen bulla en Instagram, ¿no te gusta? Obvio, no. Ya tú sabes, no te puedo poner eso. Mírame, y Sandy, ya por último, para cerrar. Escucha. Una pregunta un poquito extraña. ¿Qué tú opinas de los hombres dominicanos? Según lo que tú has visto. ¿Qué opinas de los hombres? Que son muy atractivos. Me encanta su forma de hablar. El acento, ¿verdad? Hay un misterio. Hay un misterio. Me encanta. Eso lo hacía ahí. Mira, Sandy, con todo y todo, me gusta tu estereotipo, pero... Una pregunta, Sandy. Físicamente, aparte del color que ya tú lo dijiste y la altura, ¿no hay un detalle físico específico que te llame la atención de un hombre? ¿Las orejas? ¿Los ojos? ¿La boca? ¿Los brazos? Sí. Los ojos. Tú eres durando, cotorra. Tú eres durando. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Gracias por Dios lo bendiga, chicos. Es muy hermoso. Cuídate. Y busca de Dios. Mira, apunta la palabra que te digo. Apunta. No me acuerdo. Hola. Dios te bendiga, Cristo. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo están sincera? Ustedes por allí? Escúcheme, tiene que ser sincera en este live. Ya la hemos entrevistado, ya hemos llenado. Sí, lo primero, ¿ya? No ha llenado su formulario. Rubín, ¿quién le va a hacer una pregunta para llenar su formulario? Díganos su nombre. Buenísimo. Díganos su nombre, espérate, por favor. Lina Zuleta. Lina Zuleta, ok. ¿De dónde nos llama? De Argentina. Ah, pues ya yo hablo con ella. ¿Tú no estás soltera? Claro, nosotros... Sí, bastante. ¿Ustedes qué? Dilo. ¿Ustedes qué? ¿Eh? Hicimos un concierto donde te invitamos aquí en Argentina a Rubinsky. ¡No, ya yo sé quién es esta muchacha! ¿Te acordás? Es correcto, ya tú sabes. Una pregunta. ¿Ella es familia de Slicker y Mace? ¿Familia? Sí.
Ok, una pregunta. Primo, ajá. ¿Estás soltera? Yes. Pero no está hablando con nadie, ¿no? Tenía algo en visto por ahí, pero a la final no cuajó. ¿Y por qué no cuajó? Porque él no quería, literal. Ay, no quería. Pero él cumplía con tus expectativas, con tus estereotipos. Sí, bastante, uff. Con todos, de pronto. ¿Por qué tú le veías a él que no le veías a nadie? Su carisma, por ejemplo. Ah, espectacular. Me hacía reír con todo. Y físicamente, ¿qué él tenía que no lo tenían los demás? Que a mí te agradaba tanto. Ay, me encantaba su color de piel. Uf. Lindo. Está entrando. Aparte de su color de piel, es muy posible que otros hombres tengan la misma tonalidad de su color de piel. ¿Qué más tú le veías a ese muchacho? La sonrisa. Todavía está dando mucha cortona, pero... No, estamos hablando claro. Pero dime tres cosas, aparte de la que tú, tú mencionabas, tres cosas que tú le veías a ese muchacho. Pues no es físico, pero me gustaba cómo predicaba. Ah, te gustaba eso. ¿Cómo se llama? No les escuché lo último. Entonces, ¿a quién te llamaba algo? No, suéltale. No te escuché. Es un estereotipo que predique. O sea, ¿a ti te gustan los hombres que prediquen bien? Sí, o sea, que tú me encantan. Que te sí, tiene que ser un hombre. Que tenga verbo, palabra. Que te engripe. Yes. Claro, yo quiero sentir presencia de Dios en por todos lados. Aquí en los comentarios están diciendo que si la persona se llama Randy. No, más bien empieza con F. Mira, aquí hay muchachos. Ya tú sabes. ¿Qué? El profeta lirical. Ese, mira, ese muchacho. No lo conozco. Predica. Blanquito. Con un carisma increíble. Y cambia. Ya. Pero no me gustan los blancos. Tiene una voz que si tú lo oyes, al otro día. Yo te recomiendo que es importante. Y le mandes su mensajito. Tú lo ubiques primero porque él tiene el perfil libre. O sea, Lina, privado. Ya. Lina, tus estereotipos. Ya lo mencionaste algo, ya tú lo mencionaste todo. Sonrisa. Ya, ya. Carisma, que predique. Ella también. Tú entiendes que eso está bien, tener estereotipos. No, uno no debe estar abierto a lo que Dios quiera. Tal vez tienes un estereotipo, pero cuando mira, Dios te tiene un rapero que tenga rolito. Tú no sabes, que no seas tan morenito. Claro. Emma, yo siento que Dios te tiene, ¿sabes? ¡Wow! Mira, yo entiendo que Dios nos va a dar siempre lo que nosotros deseamos, así que... Pero, ¿y cómo tú sabes si lo que tú deseas? Yo creo que Dios me va a dar algo para que no me guste. ¿Y cómo tú sabes si lo que tú deseas es correcto? Ay, pues... mira, yo voy a decir, no me voy a meter con Rubín, sí que... Dios mío, no. No, tiene que ser alguien que me guste. No. Además, con el bullying que este hombre hace en vivo y en directo, o sea, no es lo mismo por el live a tenerlo de frente, o sea, no. Mira, lloré y todo el bullying, ¿te acordás, no? Él me lo puede hacer a mí, pero yo nunca lo voy a hacer a él. Lina, muchas gracias, Dios te bendiga mucho. Vale. Esperemos que Dios te dé un cielo de Dios poderoso. Que te bendiga. Así sea. María José. Estamos llenando un formulario, pero antes de llenar el formulario, María José, tengo que agradecerte públicamente porque tú has sido seguidora de esta cuenta durante 3 años. Es correcto. Y me sorprendió ver yo más o menos
me sorprendió ver que tú enviaste un aporte a nuestro ministerio a través de un aplauso. No, excúsame que lo diga públicamente, tú sabes. Pero, ¿qué edad tú tienes, María José? 23. 23, no, una muchacha que tiene como muchos recursos y mandó un aporte que yo me sorprendí. Yo me sorprendí. En el link de mi video, ella entró al link de mi video y envió un aporte. No sé si es que quería conquistar, no sé, pero me impactó. No, o sea, ya tiempo quería hacerlo. Solo que no había tenido la oportunidad y pues en eso vi que hiciste un en vivo y diste el link. Entonces a todos los que están ahí conectados también les invito a que aporten al Ministerio de Félix Aquino. Estamos en cuarentena, ¿no? Claro. Sí, okay. Ey, espérame, antes que nada. ¿Cómo Randy Montilla sabe que soy de Honduras? Está aquí hace... Es que tenemos un equipo táctico. No. Randy ya te ubicó hace mucho. Randy está esperando que tú me tañes dos veces. Ah, ok. Mira, además de eso, tenemos un equipo táctico que se encarga de buscar todos los perfiles. Ah, ok. Tenemos una base de datos, un grupo de WhatsApp en donde la información es filtrada. Sí. Para que todo lo que tenga necesidad, pues entonces reciba respuesta. Para que uno ya quiera formar parte de esto, que no escriba en privado. Exacto. Okay. María José, formulario que no hemos llenado, necesitamos llenarlo ahora. Son preguntas sencillas, fáciles. Excelente. Escucha, bueno, pregunta. María José, déjame abrir la computadora. Okay. María José, ¿qué edad tú tienes? Ya lo dijiste, 24. 24. 23. ¿De dónde nos llamas? Tegucigalpa, Honduras. Okay. Tegucigalpa, la capital. Okay. La capital. María José, una preguntita. ¿Tienes novio? No. Ok. María José, ¿tú crees que los cristianos deben de tener estereotipos? Todos tienen estereotipos. Okay. Cristianos y no. Pregunta, María José, ¿cuáles son tus estereotipos? ¿Qué es lo que te llama? Que sean morenitos. Le sigo preguntando yo para que no te pongas nervioso. Pregúntale tú, veo que soy nervioso. Una pregunta: ¿y tu preferencia y nacionalidad cuál es? RD. Ya me están empezando a mandar mensajes. Sí, al pastor Carloso, lo voy a llamar. El pastor es picante. Sí, lo conozco. Una pregunta: ¿y cuáles son las cosas? Eso es el tipo que tú tienes, el nombre. O sea, ¿qué es lo primero que tú ves en un hombre o que tú desearías ver un hombre que te llame la atención? Bueno, lo primero que uno ve es el físico. ¿Qué parte del físico? ¿Qué es lo que tú ves? El rostro. El rostro. Mira, ¿verdad? ¿Vos estás bien? ¿Por qué pones feo? ¿No te estás bien? Ah, pues no soy yo. ¿No te metes mal? No. El rostro, ¿qué es lo que tú le ves? ¿Qué te llama? ¿Qué es lo que pasa con el rostro? Le veo la sonrisa, cómo habla. El acento que tiene, el acentito, me agrada cuando habla y cómo habla de Dios también. ¿Está hablando de alguien en específico, María José? ¿Cómo? ¿Está hablando de alguien en específico? ¿De estamos hablando? Claro, siempre. No voy a cambiar de opinión. No, un segundo, que se me pone nervioso el muchacho. Ok. ¿Y en altura? ¿Tú no tienes una preferencia? ¿Alto, bajito? Que sea más alto que yo. ¿Cuánto tú mides de esta altura? 1.62. ¿Y si es del mismo tamaño tuyo? ¿No importa? Sí, no hay problema. Es que igual no importa la altura. Lo que importa es lo que uno siente, ¿me entiendes? Lo que le transmite el alma, el corazón, los sentimientos. María José, ¿de quién tú estás hablando? Pues ya, tú ya sabes, Félix. No, aquí no. Aquí no. Okay. Me calo. O sea, aquí no. Ah, aquí. Vale, José. ¿Tú crees que está bien que una mujer y un hombre tengan estereotipos exagerados? O sea, exacto. ¿Qué sería un estereotipo exagerado? Dame hacer esta pregunta, María José, si tú invitas a cenar a una persona que te gusta,
te digo. ¿Quién debe pagar? Te digo, ya lo he hecho. Y yo pago porque yo es la que he invitado. Pero no porque me gusta, sino porque me agrada la compañía. Entonces, vamos a comer algo. Platicamos de la vida. No, es en serio. No es por... Una pregunta. No es porque uno quiere que el hombre piense que por una mujer feminista empoderada, que si él no puede, tú puedes. Yo siempre he dicho que tiene que ser 50-50. Y te digo algo. Sabes que yo siempre he pensado así. Pero una persona me dijo que yo estaba loca porque yo pensaba. Un hombre me dijo que yo estaba loca porque el hombre tenía que pagarlo a la mujer. Entonces, ese no sabe la visión, ese no entendía. Exactamente. No entendía. Yo lo que entiendo es que si tú invitas, tú pagas 100%. Si yo invito, pago 100%. Todo. Nos ponemos de acuerdo, 50-50. ¿Qué te parece? Está bien, excelente. María José. Una pregunta. Dime. A nivel de estereotipo, ¿de qué edad tú entiendes que a ti te llama la atención los hombres? ¿Qué edad? De 27 para arriba. Ay, no, mejor te ponen 27, mejor te ponen 27. No, así no. Y que cumplan en marzo, porque yo cumplo en marzo también. Si es de 27, no. Eso no es nada, si le gusta mayor. ¿Cómo? Disculpa. Mira, me pregunta Feli que si tiene visa americana. Mexicana, tengo. Pero voy por la... Está muy interesante todo lo que tú has dicho. Te damos muchas gracias por haber estado aquí. Te queremos, gracias. También.